Hoy, 20 de agosto, la Iglesia celebra a San Bernardo Abad. Bernardo significa batallador y valiente. San Bernardo nació en Francia, Borgoña, cerca del año 1090. Sus padres tuvieron 7 hijos y a todos los formaron estrictamente, haciéndoles aprender el latín, la literatura y, muy bien aprendida, la religión. Esta familia ha sido un caso único en la historia. Cuando Bernardo se fue de religioso, se llevó consigo a sus 4 hermanos varones y un tío, dejando a su hermana a que cuidara al papá. La mamá ya había muerto, y el hermanito menor para que administrara las posesiones que tenían. Dice la historia que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos, el muchacho le respondió: «Ajá, ¿con que ustedes se van a ganar el cielo y a mí me dejan aquí únicamente con la tierra? Esto no lo puedo aceptar». Y un tiempo después, él también se fue de religioso. Y más tarde llegaron además al convento el papá y el esposo de la hermana. Casos como este son más únicos que raros. Pocos personajes han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven. Inteligencia viva y brillante. Temperamento bondadoso y alegre. Se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Esto, y su físico, lleno de vigor y lozanía, era ocasión de grave peligro para su castidad y santidad. Por eso, durante algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia. Las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta, se sentía más y más desilusionado del mundo y de sus placeres. Como sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente, una noche se revolcó en el hielo hasta quedar casi congelado, y el tremendo remedio le trajo mucha paz. Una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén, en brazos de María, y que la Madre Santa le ofreció al niñito santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho más a los demás. Desde este día, ya no pensó en más, sino en consagrarse a la religión y al apostolado. San Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Cister y pidió ser admitido. El superior, San Esteban, lo aceptó con gran alegría, pues, en aquel convento, hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos, y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para irse a sepultarse vivo a un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera. Pero aquí sí que apareció el poder tan sorprendente que este hombre tenía para convencer a los demás e influir en ellos y ganarse su voluntad. Empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa, que logró llevarse al convento a sus 4 hermanos mayores, a su tío y casi a todos los jóvenes de los alrededores. Y junto con 31 compañeros llegó al convento de los cistercienses a pedir ser admitido de religiosos. Pero antes en su finca los habían preparado a todos por varias semanas, entrenándolos acerca del modo cómo debían comportarse para ser unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, se fue de religioso al convento. El papá, el hermano Nibardo, el cuñado y la hermana
ya irán llegando uno por uno a pedir ser recibidos como religiosos. En toda la historia de la Iglesia, es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gentes a las comunidades religiosas, como el que recibió San Bernardo. Las mujeres tenían terror de que su novio hablara con el santo, porque lo más probable era que se irían de religiosos. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a que él los instruyera y los formara como religiosos. Durante su vida, fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y de vocaciones. 900 monjes hicieron profesión religiosa en manos del santo. Los había conseguido con su apostolado. En el convento del Císter, demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años ya lo nombraron superior y lo enviaron a que fundara un nuevo convento. Escogió un sitio sumamente árido y lleno de bosques, donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo, y le puso por nombre Claraval, que significa Valle muy claro, porque allí el sol ilumina fuerte todo el día. De tal manera, supo infundir fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval, que habiendo empezado allí solo con 20 compañeros, a los pocos años ya tenía 130 religiosos, y del convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos más. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar. Y luego, como sus palabras iban predecidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fuerte a volver a ser mejor. San Bernardo compuso aquellas últimas palabras de la salve: Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Y repetía la bella oración que dice: Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. El pueblo vibraba de emoción cuando le oía clamar desde el púlpito, con su voz sonora impresionante: Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino. Invocándola, no te desesperarás. Y guiado por ella, llegarás seguramente al puerto celestial. El más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en su convento dedicado a la oración y a la meditación. Pero el sumo pontífice, los obispos, los pueblos y los gobernantes le pedían continuamente que fueran a ayudarles, y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda dondequiera que pudiera ser útil. Con una salud sumamente débil, con una debilidad espantable, sin embargo, recorrió toda Europa poniendo la paz donde había guerras, deteniendo fuertemente las herejías, corrigiendo errores, animando desanimados y hasta reuniendo ejércitos para ir a defender la santa religión católica. Él exclamaba: A veces no me dejan tiempo durante el día ni siquiera para dedicarme a meditar. Pero estas gentes están tan necesitadas y sienten tanta paz cuando se les habla, que es necesario atenderlas. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber conseguido varios milagros, y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos, ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más, exclamaba: Mi gran deseo es ir a ver a Dios y estar junto a Él,
pero el amor a mis discípulos me mueve a seguir ayudándolos. Que el Señor haga lo que a Él mejor le parezca. Y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante, y que se merecía el descanso eterno y el premio preparado para los discípulos fieles, y se lo llevó a su eternidad feliz. Falleció el 20 de agosto del año 1153. Solamente tenía 63 años, pero había trabajado como si tuviera más de 100. El sumo pontífice lo declaró doctor de la Iglesia, proclamado en 1830 por el Papa Pío VIII. Fue canonizado el 18 de enero de 1174. Él es San Bernardo Abad, presbítero católico, doctor de la Iglesia, y su fiesta se celebra el 20 de agosto.